están? Bienvenidos a un nuevo día de vlog. Amigos, por aquí comenzando el día. Hoy es sábado y les contaré que está haciendo frío. Hace dos días está haciendo frío nuevamente, porque hace tres días atrás el clima estaba en 0 grados, 1 grado, 2 grados. Estaba bonito, de hecho hasta salíamos a caminar ya por fin. Pero no, nuevamente está corriendo viento, ha nevado, está haciendo sol. Y el sol es engañoso porque está haciendo frío, frío, frío. Miren, miren cómo está el frío. Se nota que el carro no lo saco hace días. ¿Escuchan? Ya es el viento, amigos. Pobres pajaritos. Pobres pajaritos. Y me voy haciendo al frente. Bueno, ya. Está haciendo frío. Les quería mostrar nomás cómo estamos. Pero aquí está Doña Neves. Que les contaré que ni se ha engordado. Porque miren su correaje. Este de aquí que le pongo para sacarla a caminar. Miren, se le ve la panza, ve. Pues ya preñada. Pues Doña Neves, es que estás come, come, come. Come, 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 como yo. Pues sí, amigos, Libby y yo hemos engordado. Está bien, porque ahora tenemos más carnes, ya no estamos flaquiluchas como antes. Hemos engordado los dos. Bueno, voy a empezar a preparar algo de comer. Y más ratito los veo, mi mamá sigue dormida, Lea también sigue dormida. Solamente Gabrielito y yo estamos despiertos. Bueno, mi amor sí que se puede trabajar también, por aquí está la Neves también. Porque ella siempre se despierta, ella siempre se despierta cuando nosotros nos despertamos. Que la Neves jamás duerme, es que la Neves siempre tiene que estar despierta cuando otro está despierto. La Neves, mi nene. Hermosa, hermosa, bella, mi hija. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapa! ¿Qué crees que quiere, mi amor? ¿Qué crees que quiere? ¿Qué creen que quiere, mi amor, la Neves? No la pueden ver, pero ahí está sentadita. ¡Ah, sí, se la pueden ver! ¡Exacto! ¡Exacto! Quiere sus dulces. Dulce de perro. New Kennedy. New move. Run. No, no con... Ah, ok. Now roll over. Roll over. No. Lie down. Mi amor, es que con la misma mano que estás con el dulce no puedes, pues. Lie down. Así, bueno. Lie down. Mira, a Nivea le he dicho lie down, que no, que perré. Lie down. Ya. Y ya sabe que siempre tiene que venir a comer aquí. Ah, esos son dulces de perro, amigos. O sea, no se preocupen, que no son dulces de humanos, son dulces de perro. Para que le limpien el sarro de los dientes a las Neves. Ok. Amigos, hoy día voy a preparar una sopa de menestra. Con menestra, obviamente. Y miren, aquí tengo varias bolsitas de mis menestras. Un poquitito me sobraba de cada una, así que voy a hacer una sopita. Miren. Tengo alverjita partida. Tengo lenteja que está aquí. Lo siento, esta cámara, no sé qué pasa, que a veces no enfoca bien. Aquí está, miren, alverjita partida, lentejita y otros tipos de lentejita. Frijoles negros. También hay este tipo de frijol, miren. Hay bastante variedad. Lo voy a lavar y lo voy a dejar remojando para que se pueda cocinar más rápido. Por aquí tengo carne molida que voy a hacer descongelar. Y lo voy a hacer como meatballs. Lo voy a aderezar con sal, pimienta y comino. Y lo voy a hacer bolitas y lo voy a meter a la sopa también. Así es nada. Hoy día vamos a tomar una sopita para el frío. Y les estoy diciendo cómo lo estoy haciendo porque les voy a decir paso a paso lo que voy a hacer. Porque no, es una sopa inventada, ¿ok? Pero se me ha antojado sopa, amigos. Porque mirando los videos de mi amiga Rachel, ella siempre hace sopas y se ven tan ricas. Bueno, aquí vamos a hacer el invento. Pero antes lo voy a lavar y lo voy a dejar remojando. Lo voy a lavar unas tres veces. Lo voy a lavar bien. Lo
Ok, amigos, miren, por aquí está. Yo lo lavé 3 veces, ahora sí lo voy a dejar remojando. ¿Saben que también me gustaría echarle a mi sopa apio, poro, y más verduras? Pero pues ahorita no tengo. Voy a echarle solamente lo que tengo, por eso les digo que es una sopa inventada. Y sí, nada, miren qué hermosas lentejas. Cuando era niño no me gustaba mucho. Ahora de grande, de vieja sí me gusta, pero no es que cocine mucho igual. Amigos, ya va a empezar a hervir mi agua. Estoy poniendo aquí todas las lentejas. Ahorita voy a poner lo que falta, pero les quería grabar. Y voy a esperar que esto de aquí se cocine a fuego lento, porque no estoy apurada, todavía es temprano. Así que se cocine unas 3 horas por ahí, para que salga bien suavecito, pues, amigos. Ok, amigos, yo voy a tomar mi cafecito y voy a comer recalentado del día de ayer. Por ahí está mi baby, que está comiendo su desayuno, huevito y esas cositas que le gusta. Y yo estoy... bueno, yo voy a comer, mejor dicho, mechado de chancho, miren, del día de ayer. Recalentado buenazo, con ajicito y cafecito, así que... provechito, está comiendo sus cositas. Todo está mezclado porque así me gusta, amigos. Así lo caliento en la sartén, todo se mezcla. Amigos, me está yendo el correo y estoy grabando con mi celular. Sí, está haciendo frío. Ok, miren. Ok. Me he puesto mis guantecitos, me he sacado el otro guante porque... biche de perro. Porque no puedo grabar con todo de guantes. ¿Escuchan el viento? Ah, estoy grabando con mi celular, sí les dije, ¿no? Sí, creo que sí. Porque pues, con la cámara aquí. Ok, ya voy a llegar aquí nada más en la esquina, es a la derecha. Estoy esperando otras cositas que he pedido para lo de mi negocio de uñas. Me están llegando las cosas poco a poco. Ay, hoy día estamos con una sensación térmica de menos 16 grados. Bajo cero, obvio. Y como ven, todo por aquí está inundado de nieve porque pues ha nevado estos dos días últimos. Así que nada, aquí donde llegan las cosas. Miren el viento. Ok, ya recogí, me llegó un paquetito pequeñito. Ay, mis manos están congelando. Un ratito, me voy a poner mi guante y lo voy a dejar grabando celular. Pero esa parte pues la voy a borrar. Ok, mucho mejor, ya me puse mi guante. Y ya nos vamos. Este arbolito me gusta, miren, tremendo arbolazo de aquí, de la vecina. Me gusta. Se entra el frío hasta mis huesos. Este pantalón que tengo puesto no me abriga nada. Pero tengo que buscar un poquito. Y voy a ir a la casa. Ok. Pero aquí traigo las cosas que me llegaron. ¿Qué me habrá llegado en esa bolsita? Tengo curiosidad. Ok, amigo, voy a llegar a la casa. Y miren, la pobre comida de los pájaros. Miren, está todo congelado, miren. No, de verdad, es un frío de miércoles hoy día. Un frío de miércoles. Miren, entonces aquí se congeló. Y el sábado seguro se lo van a poder comer porque va a estar mucho mejor. Ojalá que esté hablando de jueves. Miren, se nota que el carro no mueve hace días. Miren, hasta aquí. Eso de aquí, miren, el hielo. Aquí vamos a ver. Se rompe rápido. No está tan duro, miren, aquí hay otro. Aquí hay más. Ok, ya. Buenas, buenas. Ya sabía ya, para uñas, así como el que tengo aquí, ¿ves? Lo que tengo aquí es un sticker en esta uña. Ahí está, este de aquí es un sticker. Un sticker. Sí, mi amor, pero Lea, no es tu sticker para aquí, mi amor, para tus cosas, no es. Oh, esos sí venían bastante, ¿sí? Porque el otro que compré, un cuadradito chiquitito de sticker, nomás por el mismo precio. Stickers, miren, bastante de stickers para las uñitas. Porque ahorita, amigos, ahorita esta tendencia, la moda. Mucho, todo stickers. Miren, amigos, los stickers, miren, pedí aquí de guacamayos, colibrís,
colibríes, piñas, flores. Le encanta, es Nibis Frozen, por eso. Mire, esto de aquí sí lo veo muy grande para una uña. Entrará tú, ¿no? Venga, de aquí, la gordita. Ok, nada, miren, aquí estos son de flamingos. Y estos son de flores. Todo está bonito. Está bien bonito. Ok. Este de aquí, amigos, tiene. Miren, el otro que me llegó son ese cuadradito nomás chiquito. Así, amigos, por el mismo precio de todo esto. Amigos, miren, aquí estoy en mi espacio y compré esto de aquí, este organizador en Dolorama. Miren, aquí he organizado todo por secciones. Limas, esto de aquí para limar, para cortar tips, alcohol, para las cutículas, primer de uñas, para esto es para utilizar en gel, porque hay otro primer para utilizarlo en esmalte normal. Desinfectante de manos. Miren, por aquí están los pinceles, los punzones, agua, pegamento, y esto de aquí que es súper indispensable para usarlo para limpiar, para poner alcohol, así, líquidos pequeños, ¿verdad? Aquí esto de aquí para sujetar piedras. Mi máquina para mano es de esta marca, me han preguntado, es de esta marca, amigos, es una marca china. La compré en la tienda AliExpress y funciona bien, ¿eh? Esta es otra maquinita súper chiquitita, miren, para una sola uña. Y esta me funciona súper bien para esta uña, porque aquí cuando secas la mano, esta uña de aquí, amigos, tiende a arrugarse con el gel. Yo no sé por qué, así que aquí yo curo esta uña pequeña, es mucho mejor. Y aquí tengo esos de aquí, que son para limpiar uñas. Este de aquí es súper gruesito, está muy bien, lo compré en AliExpress. Este de aquí se lo compré en Dolorama, son chiquititos. Para limpiar uñas, acetona le hicimos en mi país, agua oxigenada, para lavar manos, esto es para hacer manicure, para que pongan sus dedos, aquí para sacar gel y esas cositas, ¿no? Aquí también mi papel toalla. Miren, amigos, poco a poco va quedando mi pequeño espacio. Esta mesa es de vidrio, siempre la limpio y siempre se ensucia. Tú pones aquí tu dedo y ya marcó feo. Me gustaría tener una mesita de madera. Oh, y miren, aquí pegué esto de aquí, no sé si podrán ver, esto de aquí lo pegué, saco un pegamento que también se puede despegar rápido, felizmente lo he pegado así para que sea más útil esa parte, amigos. Ahora lo que voy a hacer es cortar esto de aquí porque están muy grandes y lo voy a poner en esta bolsita de Ipsy, esta de aquí, y aquí tengo más. Miren, que mi amor, esto es lo que les digo, amigos, que miren. Esto me llegó, creo, si mal no recuerdo, es el mismo precio que todo esto, ¿ok? Pero miren, es un cuadradito, ¿ven? Chiquitito. Es un cuadradito chiquitito y esto de aquí es tremendo. A ver, voy a ver los precios. Ok, amigos, estaba buscando aquí en mi AliExpress mis compras y no tengo esta compra. Esta compra la hice con la cuenta de mi amor, ¿sí? Así que por aquí les voy a dejar la fotito de cuánto costó esto de aquí solito. ¿Ok? ¿Y cuánto costó esto de aquí? ¿Ok? Para que ustedes vean la diferencia. Y sí. Ok, amigos, ahora sí ya corté todos. Miren, están al mismo tamañito que estos de aquí. Y aquí los puse en fila y los voy a poner con cuidado aquí. Así que nada, ya terminé. Por ahí está la Nevis. Nevis. A ver, uy, no te veo ni esta cámara. A veces se desenfoca, Nevis. No te quiero enfocar, Nevis. Amigos, miren, por aquí ya están listas las lentejas, todo eso, miren. Así que lo voy a apagar porque mi carne todavía sigue congelada. Ya después lo pongo a aderezar, pongo la carne y termino la sopa. Amigos, por aquí tengo la carne molida y por aquí está mi pequeño ayudante. Y lo que vamos a hacer es agregar sal a la carne molida. Sal al gusto. Ok. Y es mi amor. Y pimienta. Cuidado, hijita. Pimienta y listo. Esto de aquí lo vamos a mezclar muy bien y vamos a hacer bolitas con nuestras manos, ¿ok? Bolitas. Daddy, y esto es lo que vamos a agregar a la sopa, ¿no, mi amorcita? Daddy. ¿Para Daddy? Claro que sí, mi amor, para Daddy. Daddy put. Ajá, para Daddy, para todos, mi amor. Oh. Ajá, ok. Ajá, para ti también. Amigos, así más o menos, miren, tienen que quedar las bolitas de carne. ¿Ok? Así. Mami, y vamos a ir poniendo a los costaditos. Mami, ¿qué, mi amor? Ajá, meatball, ¿y es, mi amor? Meatball. Ajá. Daddy eats meatball. Ajá, Daddy va a comer.
sigue preparando los meatballs porque ella ayuda a cocinar a mamá. Aquí estoy poniendo nuevamente a calentar el agua y voy a agregar ajo. El ajo es al gusto, ya saben, ¿ok? Y también voy a agregar consomé de verduras, esto de aquí, ¿ven? Porque ahorita mismo no tengo verduras frescas. Y vamos a mover. Voy a ir agregando uno por uno los meatballs que ya están listos. Sí, mi amor. Las bolitas de carne. Ahorita, mi amor, no, aquí se está caliente. Ahorita vamos a terminar de hacer los meatballs. Ok. Ok, Lea me ha ayudado. Miren, este es de Lea. Amigos, ahora le voy a agregar, miren, choclito. O como le digan ustedes, maíz, elote. Ok. A mí me encanta el choclo en la sopa. Me fascina. Y ahí está. Un poquito más lo voy a echar. Este choclito de aquí de Canadá es dulce, amigos. Entonces le da un toque dulce a la sopa. Ahí está. Okay. Vamos a dejar que se cocine. Y poco a poco le voy a ir sacando la espumita que bota. Lo voy a sacar y lo voy a botar. Ahora le voy a agregar sal porque le he probado la sal y le falta. Voy a agregar sal. Y sí, creo que también le voy a agregar fideitos, como le dije. Ahora le voy a agregar fideos estos de aquí. Lo voy a agregar. Y sí. Amigos, por aquí está mi sopa ya casi lista. Le faltará 2 minutitos nada más para aquí, para el fideíto. Yo todavía está un poquito crudito. 2 minutos nomás le faltará. Y miren, le saqué todo eso de la espuma y la grasa de la carne. Y ahorita le voy a agregar culantrito picado. Es que, amigos, el culantro le da un toque súper fresco a la comida. Así que le estoy agregando bastante culantro. Y voy a dejar que hierva esos 2 minutitos con el culantro para que bote su sabor también. Ahora sí, amigos, a mover y en 2 minutos esta sopa va a estar. Amigos, miren, por aquí está mi sopa lista para ser devorada. Por aquí hay un ajicito. Y sí, provechito si están comiendo en sus casitas. ¿Dónde está el control de la tele? No puedo encontrar, que lo voy a apagar. Porque no quiero que YouTube me lo bloquee por copyright. Ya, ya, sí, no, ya lo apagué ya. Amigos, por aquí está mi amor, si ya llegó a trabajar. Me pica la frente, mi amor, déjame con tu barba. Ya, gracias. Ok. Por aquí está mi amor. Se van a comprar comida, están jugando bajo el sótano. Amigos, miren, yo también he estado practicando hoy día, por eso no agarré la cámara. He estado practicando mis uñas y aprendí una nueva técnica de esculpido en gel. Me salió, ¿sí o no, mami? Soy bonito. Pues, sí, a mí también me salió. Ay, ay, verdad. Miren, amigos, le hice su uña a mi mamá ayer. Ahora sí, miren, sus uñas de mi mamita ayer le hice, amigos. Ella siempre está con sus uñas regias, ¿no, mami? Se ve uñas regias. Y si, digo la mamita, ¿verdad? No saludo hoy día. Hola. Hola, amiguitos. Acá, pues, comiéndome un helado. Un jugo, iba a decir. Un yogur. Un yogurcito. Mi mamita está viendo una película ahí en el sótano. Están mis uñitas tan regias. Ahí está mi mamá siempre anda con sus uñas ahí. Está bien bonito. Lo malo de la cámara. Creo que voy a tener que cambiar mi cámara, porque de verdad siempre se desenfoca. Mami, ¿por qué he salido yo tan alta y si tú tan chiquitita? A ver, no te inclines, no te inclines. A ver, normal, normal. Mira la cámara, a ver. Oye, mami, qué barbaridad. Es que mucho más da de comer, pues. No, amigos, yo tengo el tamaño de mi papá. Mi papá es alto, ¿no, mami? Sí, todo. Mi mamá es chiquitita. Yo chiquitita. Y miren, amigos, bueno, esto es lo que estoy practicando hoy día, amigos. Miren, uñas esculpidas. Ya se va mi mamita al sótano ya. Bye. Miren, amigos, aquí está. Estoy haciendo así para que se pueda ver mejor en la cámara. Ahí está, ven. Miren, ¡ay! Me ha salido bien. El otro día practiqué las manos de Eila y apliqué una técnica para hacerle las uñas y no me salió. Yo sé que no me salió tan bien. Fue la primera vez que practiqué. Es que hay diferentes técnicas para aplicar
esculpido en gel, diferentes técnicas. Con Eila apliqué una técnica y la verdad es que me salió más o menos. Y ahora, yo siempre paro viendo videos de eso, amigos, de cómo hacer uñas y todas esas cosas. Entonces aprendí otra técnica de otra chica. Y esta técnica es la que mejor a mí me va, miren. Bien, amigos, tengo que poner aquí la cámara para que se quede estática y para que ustedes puedan ver mejor. Ahora sí. Ok, ahora sí pueden ver, amigos, miren, esta técnica es con... esta uña es con una técnica que aprendí, miren. El gruesor de la uña está súper natural. Y miren, está súper bonita. Así que esta técnica es la que voy a aplicar. A mi mamá le he dicho que por favor quiero sus manos para practicar este tipo de uñas, porque es las que ahorita están saliendo más, son extensiones, amigos. Y yo de verdad lo veo súper bonito. Por aquí les dejo una foto para que ustedes puedan ver. Pero siento que me ha salido bien. De hecho, voy a dejarme esta uña nada más larga para ver cuánto tiempo me dura y para saber más o menos, ¿no? Así que, amigos, si ustedes viven por aquí, por la zona del GTA, avísenme, les puedo cobrar $20 nada más porque aún sigo practicando y este tipo de uñas sí cuesta caro. Pero como yo aún sigo practicando, solamente quiero cobrar $20 para cubrir una parte de mis, ¿cómo se dice esto de aquí? De mis materiales. Y aparte que me demoro, pues, entonces no estoy como una chica que ya tiene experiencia, te la hace rápido, pero te cobra como 60, 70, $80 por ahí. Pero no, yo solamente quiero cobrar 20 para que me tengan paciencia, pues, porque yo todavía soy practicante y quiero cubrir solamente mis materiales. Así que pásenme la voz, amigos, si quieren tener uñas largas. Estoy súper feliz, amigos, me voy a dedicar a eso de uñas, ustedes saben que a mí me encanta. Así que poco a poco estoy comprando mis cositas, poco a poco. Ya me va a llegar mi máquina también. Es una máquina limadora y eso ya, ya no voy a estar limando, yo voy a tener la maquinita nomás. Y sin nada, amiguitos, ahora sí, vámonos al sótano, ¿ok? Amigos, me voy a poner a editar el vlog que están viendo ustedes ahorita, porque ya, ahorita con lo de mis uñas, todo, me estoy olvidando de editar mis vlogs, amigos, y después ustedes abandonados. Abandonados. ¿Quieres que subimos todos sus juguetes para cocinar? No, hijita. Aquí tienes tu espacio tú, por ahí está mi amor, estoy cocinando con Lía, mi mamita está viendo una película. Pero antes de ponerme a editar, yo estoy lavando ropa, amigos, así que voy a poner más ropa a la lavadora. Oigan, y me siento, ¿qué les digo? Me siento así, bien bichota, con mi uña larga. Oh, oh, rum, los araños, amigos. Pedren, ven pues. Ven, mejor amiga. Ah, so five. Es otra palabra favorita de Lea, aparte de best friend. 5 minutos. 5 minutos. Hijita, ven a comer. ¿Qué, mi amor? Ajá. 5 minutos, mamá. Hijita, ven, te voy a bañar. 5 minutos, mamá. Todo 5 minutes. Pero esos 5 minutes se convierten en horas. Mi mejor amiga se vino después de un minuto. My grandma, mommy. My mommy, best friend. Oh. My grandma, best friend. My daddy, best friend. Todos somos best friends. Mi pequeña. Wait, 5 minutes. Ya, 5 minutes de nuevo, ahí está. Mommy, my best friend, my grandma, best friend, my daddy, best friend. Ajá, ¿y en Gabriel? And my Gabriel, best friend, yeah, yeah. ¿Y la Nibi? Nibi's best friend. Ah, oh, todos son sus best friends, de Leo. Justin, wait. Ok, ok, Justin. Justin, best friend. Ah, oh, Justin, best friend. ¿En grandpa? Grandpa, best friend. ¿En la grandma? Grandma. Best friend. Todos son sus best friends. Pichecha. Ya se va, este año se va al colegio. Nikki, hermosa. Qué guapa. Trap. Ok, ya va a tapar. Bye bye. Bye. Look at that, hermoso, mi amorcito. You don't, okay?
1, 2, 3, 4, 5, 6, Figaro, Figaro, Figaro. Lea, this one's noise. Ay, Gabriel dice que Lea está haciendo bullying. Ya están jugando las peleas, ya se metió la Neves también. Cuidado, Neves, que te cae un zacataplum, su cutplan. Neves, dale ahí. Ya está, güey. Ya van por allá. La Livia está toda echadota ahí ya. Acabo de poner más ropa a lavar, amigos. Ya atendí también. Y por ahí estoy yo jugando y destrozando el sótano. Mami. ¿Qué, mi amor? Yo tienes que tener cuidado, Lea, ¿ya? Okay. Ten cuidado. Qué grande está mi baby. Y Gabrielito ahora se aburre rápido de Lea, se aburre. Mamá, Lea está haciendo esto, mamá, Lea está haciendo esto. Y cuando ella le digo a Lea a veces, ya, deja de abrazar a tu hermano, le digo así. Y empieza a llorar, amigo. ¿Qué, mi amor? Bonito. ¿Te pongo, hijito, eso? No, no quiere, mi amor. ¡Wow! Gabrielito ya se fue arriba ya. Dice que ya se cansó. ¡Ay! Y yo sigo editando, amigos. Bueno, que... Amigos, por aquí estoy editando el vlog que ahorita mismo están viendo, pero ya me está dando sueño. Son las 11 y 12 de la noche. Lea sigue por ahí, más despierta. Miren. Y nada, voy a despedir el vlog del día de hoy de una vez, porque ya no... creo que pueda grabar más. Espero que les haya gustado este vlog. Si es así, ya saben, me pueden regalar un like. Se puede suscribir si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo video. Activar las notificaciones es muy importante, amigos, porque si no, YouTube no les avisa y se catapulta su plan. Se olvidan de que hay vlog. Así que chao, chao, cuídense.